Bienvenido, amigo y amiga. Welcome to this beautiful program that has been planned for you, for your family, and your friends tonight. En esta noche estaremos nosotros hablando, analizando y viendo un mensaje precioso que Dios tiene preparado para usted en esta noche. Pero antes de llegar a leer las escrituras de Dios, quiero que ustedes puedan acompañarme en una palabra de oración. Let's pray. Dear Heavenly Father, queremos darte a ti toda la honra y gloria, porque usted es nuestro Creador, nuestro Dios, el que nos da las bendiciones, el que nos cuida y el que nos ama. Aún siendo pecadores, usted siempre está a nuestro lado. En esta noche quiero pedir, especialmente por mí, Señor, que usted pueda utilizar a un servidor con poder, con su Espíritu Santo, y que cada palabra que salga de mi boca no sean palabras mías, Señor, sino que sean palabras tuyas, dirigido hacia tu santo pueblo en esta noche. Cuídanos en esta noche y ayúdanos a entender y aceptar este mensaje de esperanza. Lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tonight we'll be talking about a beautiful message, a message filled with hope, a message filled with love directly from our Father who is in the heavens. En esta noche, yo quiero que ustedes puedan entender algo muy claro que yo reconozco que como humano hemos llegado a fracasar en la vida. En la vida hemos nosotros llegado en un momento a decir. Con seguridad en esta noche, yo lo digo igual, yo también he llegado a tocar fondo en mi vida. En esta noche estaremos nosotros hablando de un mensaje muy hermoso y muy conocido por la, por la iglesia cristiana. El título de esta noche tiene como Tocando fondo en la vida. Y tocando fondo en la vida no significa que somos o seremos nosotros visto ante los ojos de Dios como un fracaso, no es así. En esta noche estaremos hablando sobre la gracia de Cristo. En este mensaje tendremos como propósito para entender que... Aún tocando fondo en la vida, aún en el fracaso nuestro, aún en nuestros problemas que quizás estamos nosotros padeciendo en esta noche, aún en ese momento, en Cristo tenemos una esperanza eterna. How lovely, how marvelous is the love of God. Pero antes de, de, de llegar a abrir, la palabra de Dios. Yo quiero que usted pueda imaginarse algo. Imagine something. Imagine being in the climax of your life. Where your life is good and you can say, oh wow, how great is my God. He has given me everything I've asked for. Imagínese estando en el climax de tu vida. Imagínese estar en ese momento donde todo está tranquilo. Todo va perfectamente en orden. Y ahora, con este con esta imagen de tu fa de, de tu vida perfecta. Imagínense renunciar todo esto por una vida de incertidumbre. ¿Lo harían o no? As a human being, we don't want to give up a perfect life. We want to have everything going according to plan that's been planned in our mind. Isn't that right? Pero Jesús Llama a todos los hombres en todas las partes a que se arrepientan y ya sea que esté en lo mejor de tu vida, aún estando en lo mejor o tocando fondo su camino. Los planes de Dios es mejor que la tuya. La vida no es, no es siempre es fácil. Es not always so easy just to walk the talk. Y vivir la vida cristiana en medio de todo esto. Es más que simplemente decir que yo creo Cristo. Es más que simplemente decir I love you, Jesus Christ. A veces tocamos fondo for a reason. A veces tocamos fondo antes de que las cosas empiecen a mejorar. And you may be asking yourself tonight, why is he talking about getting down to the what, to the deep of the waters of life? Porque está pudiera preguntarse en esta noche, ¿por qué me está hablando este joven de tocando fondo en la vida? Because tonight we'll be talking about a character, someone, un personaje que llegó a tocar fondo en su vida. Pero qué tipo de persona es esta? ¿Qué tipo de persona estaremos nosotros hablando en esta noche? ¿Quién es? Who is this? En Marcos 14 vemos que el apóstol Pedro, will be talking about Peter fue uno de los pilares centrales de la iglesia primitiva that's right jesús cambió jesús transformó a pedro de un discípulo apasionado pero poco confiable a una torre de fortaleza como una roca para compartir el evangelio como pedro y también como todos los apóstoles, pedro tuvo la oportunidad única de aprender de jesús. él caminó muchas mías con él. él comió con él. él trabajó con él. él tuvo la oportunidad y el privilegio de estar a su lado de cristo. so that's why we, we, wanna, we want to know how is it that a devoted disciple was able to fail in his christian life? Mediante la historia de Pedro, aprenderemos cómo la gracia de Cristo nos restaura, aun cuando lo negamos, aun cuando llegamos a tocar fondo en la vida. Leamos Marcos 14, 27. Let's read Mark 14, 27, and it says the following. Entonces Jesús le dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. Y las ovejas serán dispersadas. Escrito está. Tenía que hacer un anuncio más acerca de lo que iba a ocurrir en esa noche. Y que vendría a cumplir lo anunciado por el qué. Por el profeta Zacarías, donde dice igual que todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. De alguna manera... En este texto vemos de que el Señor estaba actuando como el buen pastor, va delante de sus ovejas aun cuando las ovejas se vayan del camino del pastor, indicando que el camino cuando atraviesan atrevi por el valle de la sombra de muerte, ahí está nuestro bien y buen y fiel pastor para guiarnos a la senda de justicia. Y además del buen pastor que reúne nuevamente a las ovejas que han quedado esparcidas, Dios quiere ser ese pastor para usted en esta noche. We're going to read Mark 14, 29 a 31. Leamos Marcos 14, 29 a 31. Y dice lo siguiente: Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dije, Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Escuchando Pedro esto, sigue diciendo él, pero él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, el apóstol Pedro. Escuchó las palabras de Jesús y inmediatamente, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de pensar lo que iba a decir, decidió manifestar su desacuerdo. Él dijo, aunque ellos lo hagan, yo no. Es como si Pedro estuviera diciendo, Señor, entiendo lo que dices de los demás. Yo también los conozco. Es cierto, no deberías de confiar en ellos, pero conmigo. Conmigo sí es necesario confiar conmigo. A veces en la vida, así hacemos con Cristo. We want to make sure that Christ knows that we are devoted and faithful disciples, but are you really being a faithful and devoted disciple? A veces en la vida, nosotros somos como Pedro, que decimos, Cristo, yo no te voy a negar, pero aún así lo hacemos. Nosotros conocemos la historia de Pedro y él lo negó tres veces. Pero ahí no termina la historia de Pedro. ¿Aún hay esperanza para él? Sí lo hay. Es por eso que en Juan 21, 15 a 18 es donde Jesús le pregunta tres veces a Pedro y él le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, yo te amo, yo te amo, Cristo, tres veces. Y ahí vemos que después de ese momento, donde cristo redimió a pedro lo restauró por la gracia de cristo pedro tuvo una esperanza del polvo de, de la cobardía de pedro mis amigos pedro se ha levantado para convertirse en un gran discípulo y es por eso en esta noche yo les digo y si usted ha negado a cristo if you have rejected christ in school en your job, with your familia, Así igual como este discípulo, el discípulo débil y cobarde puede convertirse en un seguidor fuerte y comprometido por la gracia y el amor de Cristo, pero solamente y si tú te dejas guiar por el buen pastor. Del polvo del fracaso de Pedro, Jesús levantó a un discípulo comprometido y devoto. Y en esta noche Cristo quiere hacer lo mismo con usted. Friend, Christ wants to restore your life so you too can reach eternal life. Y si en esta noche has fracasado, has tocando fondo en la vida como lo hizo Pedro, Cristo te quiere restaurar. Y si es así, te pido que puedas orar conmigo y aceptar este esta invitación que Cristo te hace en esta noche. Let's pray. Dear heavenly Father, we want to thank you very much because through your grace and through your sacrifice and through your resurrection do we have victory to be able to stand up From the deep hole and life that we may be found in today. Queremos pedirte en esta noche que usted nos pueda restaurar igual como lo hizo con Pedro y lo aceptamos con un corazón humilde y sincero. Oh Cristo, amanos siempre y por favor, cuida de nuestros hermanos y aquellos que nos escuchan en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos todo esto. Amén.